convenzan que no hay nadie como el rápido. Cuando yo bebo, no bebe nadie. ¿Tenga algo que decir? ¿Cuánto te debo? Nada, nada. Es cortesía de la casa. Quiero otra. Mañana salgo de viaje. ¡Este es el corriente! No, muchachos. Por estos rumbos no hay nadie que pueda con él. Quiero del máscara. Tina cada vez está peor. Aquí no se encuentra un hombre ni para remedio. ¿Pero sabes por qué no? ¡Por esta! ¡Por la fama que tengo con esta! Donde pongo el ojo, pongo la bala. ¿O no? Y no crean que mi fama nada más está en este cochino pueblo. En toda la frontera me respetan y me temen. ¿O no lo cree usted así? Sí, efectivamente. En toda la frontera hablan de ti. Dicen que eres un chacal asqueroso. Me da mucho gusto acabar con matones como este. Buenas noches, señores. Mi nombre es Río. A ver quién me ayuda a sacar esta carroña de aquí. Siempre igual. No ha cambiado nada. Ese es Río Kid. Hace años que no lo veía, pero lo reconocí enseguida. Siempre aparece donde están los hombres más rápidos con las pistolas y acaba con ellos. Oye, viejo, no hará muchos años que lo conoces. Ese hombre hace poco que dejó de ser un muchacho. No es tan joven como parece. De Río Kid se han dicho las cosas más terribles. Si lo sabré yo que tanto lo conozco. Manuel Saldívar, el hombre que estremeció la frontera, la muerte en cada pistola, la tumba en su cartuchera. Era feroz y maleante y salteador de camino. Era un tipo denigrante de los peores asesinos. Asaltaba diligencias, el oro de la región, y quitaba pertenencias a todos sin compasión. Jugador y enamorado, protegido de la suerte, era muy atravesado, platicaba con la muerte. Y maldecido Saldívar por los pueblos que asolara, te hundirás en los infiernos.
ver si ahora siguen cantando. Oiga, ¿y a poco cree que con no cantar vamos a olvidarnos que su padre fue un asesino? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Qué bárbaro! Pudiste con los cuatro. Con los puños no hay otro como tú, Manuel. Esta es la que me da suerte, don Matías. Lástima que la gente no olvide. No se olvidan que eres hijo de quien tú sabes. Y perdóname que te lo diga, muchacho, pero aquí siempre recordarán a Manuel Saldívar. Lo sé. Pero no veo por qué tienen que provocarme. Qué bueno que ya me largo de este maldito pueblo. Piénsalo bien. Río Kid es demasiado peligroso aún para ti. Me interesó mucho lo que usted me platicó de él. Quiero conocerlo y saber por qué se interesa tanto en acabar con todos los pistoleros. ¿Ese es el motivo por el cual quieres conocerlo? Hay otra razón. Él conoció a mi padre. Quiero que me hable de él. Necesito saber si fue tan malo como dicen. Si es así, te comprendo, muchacho. ¡Don Matías! Don Matías, usted tenía razón. Pasó lo que usted dijo. Voy a avisarle al comisario, ¿eh? ¿Qué quiso decir ese muchacho? Yo les advertí que se iban a robar el cadáver del rápido y no quisieron hacerme caso. ¿Y usted cómo lo supo? Así les ha pasado a todas las víctimas de Río Kid. Ahora más que nunca me interesa conocer a ese hombre. ¿Me dijo usted que lo podía encontrar en San José? Sí, pero para eso tendrás que cruzar el desierto. Ayúdeme. ¿Quién es usted? Para lo que más quiera, deme algo de beber. Me llamo Néstor Ramírez y mi caballo reventó en el desierto. ¿Quiere algo de comer? Sí. Desde ayer no pruebo bocado. Si no lo encuentro, tal vez no hubiera llegado a ver el nuevo día. ¿Usted también va para San José? Yo soy de ahí, pero faltó hace 10 años. Estaba en la cárcel. Pero no, no piense usted mal, ¿eh? Yo era inocente. Pagué el crimen de un mal amigo, de mi mejor amigo. ¿Usted sabe lo que son 10 años esperando volver a encontrarlo? Lo haré que pague lo que hizo. ¿Cómo se llama su amigo? Usted no puede conocerlo. No es de su tiempo. Ahora debe tener mi edad, pero le diré su nombre. Se llama Río Kid. Si
viera las ganas que tengo de regresar a mi pueblo, San José debe estar rete cambiado. Cuando lo dejé ya era muy importante. Ahora debe ser una gran ciudad. Y hasta me parece verla. Calles empedradas, edificios de lujo. Pronto se dará el gusto. Mire, allá atrás de ese cerro está San José. ¿Por qué está San José así? Por lo visto, esto no es lo que usted esperaba. Parece como si toda la gente hubiera abandonado sus casas. No se ve ni un alma. Como si una maldición hubiera caído sobre San José. Lo que me preocupa es dónde voy a vivir. Yo esperaba que aquí hubiera algún hotel. Había, y muy buenos. Este era el mejor. No creo que aquí puedan vivir ni las ratas. Lo mismo pienso yo. Pero eso tiene remedio. Usted se viene a mi casa. No, don Néstor, yo no puedo permitir que usted se... ¿Y yo qué? Vamos, ¿no me salvó la vida? Es lo menos que puedo hacer por usted. Es para allá. Siempre hemos vivido en las afueras de la ciudad. Ya mi mujer nos contará lo que ha pasado aquí. ¿No cree que sería bueno darnos antes una rasuradita? Tiene razón. No quiero que Amalia me vea peor de lo que estoy. Bueno, ¿pero dónde? Ya sé, con Juancho. ¡Néstor! ¡Pero qué gusto tan grande y qué bien te ves! Mira que han pasado años, ¿eh? 10. ¿Y tú cómo has estado? Pues bien. ¡Y a mí no me recuerdas, diablo de viejo! ¡Dale! Mira nada más cómo vienes, pues ¿de dónde sales? Bueno, por lo visto los viejos amigos no se han ido. Los comisarios somos como los capitanes. No podemos dejar el barco hasta que no se hunda del todo. Quiero presentarles a un amigo. Gracias a él estoy aquí. A propósito... No sé cuál es su nombre, amigo. Me llaman Tejano. Pues bienvenido a San José, mi tejanazo. Mucho gusto en conocerlo. Los amigos de Néstor también son mis amigos. Sí, sí, muy amigo. Pero cuando me acusaron no lo pensaste dos veces y me mandaste al bote. Ese era mi deber. Tú bien sabes que eso siempre ha sido para mí lo primero. ¿Pero tú crees que no me dolió cuando tuve que hacerlo, Néstor? Ya lo sé, ya lo sé. Si nada más te lo digo por broma, pero olvídalo. No creas que te voy a guardar rencor por eso. ¡Qué bueno! Y siéntate, que no te ves muy bien que digamos así, ¿eh? Ya me cayó otro cliente, hermano del alma. Antes que nada, quiero que me digas qué pasó en el pueblo. Parece que todo el mundo lo ha abandonado. No, no, no. Mejor que te lo diga él a mí. A mí no me gusta hablar de esas cosas. Oye, ¿qué te pasa? Parece que tienes miedo. Tú lo conoces. Juancho no es muy valiente que digamos, pero en este caso creo que tiene razón. Parece que San José está maldito. Últimamente han pasado una de cosas rarísimas. Con decirte que alguien dijo que... Sigue, sigue. No, mejor dígaselo usted, ¿no, señor comisario? La gente dice que los cadáveres desaparecen y que en las noches salen por las calles. En el cementerio han encontrado muchas tumbas vacías y de los cadáveres, ¡pum!, desaparecen. ¿Dicen ustedes que alguien se lleva los cadáveres? Así ha sido, amigo. No sé por qué lo hacen, pero esa es la verdad. Qué curioso. Supe de otro lugar en donde pasa la misma cosa. ¿Y él no se ha marchado? No. Es el único que habita en el pueblo. Los pocos que quedamos vivimos en las afueras, hermano. Parece que está contento entre todo ese horror. Iré a buscarlo. No lo encontrará. Fue de viaje. De cuando en cuando sale por unos días, pero siempre regresa. Ya sabe su manía. Anda cazando matones. Donde quiera que sabe que hay uno famoso, allá va para dar de su agüita. Supongo que ustedes hablan de Río Kid. Sí. El responsable de que yo pasara 10 años en la cárcel. Espero conocerlo. Solo a eso vine a este pueblo. Mira nomás, hermano del alma. ¡Qué obra de arte te hice! Ni te vas a conocer. Vete en el espejo. A ver, mi amigo. Pásele. Ahora es su turno. Creo que usted no viene a desafiarlo, ¿eh? Porque todos los que lo hicieron ya están muertos. Yo solo dije que vengo a conocerlo.
Espero que me afeite también como él. Pues a ver si se puede. Date prisa. Vendrá a vivir con nosotros y ya me urge ver a los míos. También, ¿verdad? Ay, hermano, mejor que nunca. Y tu hija preciosa, ni la vas a conocer. Mi Martita. Qué ganas tengo de verla. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá, aquí está papá! Marta. Papacito. Espera, déjame verte. Pero ¿cómo es posible que hayas crecido tanto? Y qué linda te ves. Papá, Néstor. Amalia, vieja querida. Bendito sea Dios. Al fin has vuelto. Perdón, no les he presentado a mi amigo. Lo llaman el Tejano. Pasará unos días con nosotros. Mucho gusto. Encantada. Señorita. Venga conmigo, amigo. Le enseñaré la casa. Espero que no haya cambiado mucho. Ha pasado tanto tiempo. Vamos. Pero no crean que he olvidado al causante de mi desgracia. Y eso que lo quería como a un hermano. Néstor, no pensarás vengarte. Nadie podrá impedírmelo. Es que no comprendes. Tú no podrás con él, papá. Muchos pistoleros han venido a retarlo. Ninguno tuvo tiempo de sacar la pistola. Él siempre ha sido más rápido. Él mismo va en busca de los más famosos tiradores. Y todos mueren a sus manos. ¿Y los cadáveres de esos hombres siempre desaparecen? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién iba a decírselo si no el chismoso de Juancho? Río Kid, nos trajo la desgracia, señor. No solamente a nosotros, sino a toditito el pueblo. ¿A dónde vas, Néstor? Al pueblo. ¿Para qué, papá? No encontrarás a nadie. ¿Por qué mejor no te quedas con nosotros? Claro, don Néstor. Acaba de llegar. Está bien. Ya tendré tiempo para eso. Así se habla. Yo, en cambio, con el permiso de ustedes, iré a dar una vuelta. Yo la acompañaría a la puerta. ¿Y qué lo ha traído a San José? No tengo nada que ocultar. Busco a Río Kid. ¿Usted también? No piense mal. No soy uno de tantos pistoleros que vienen a retarlo. Mi interés es otro. ¿Y qué otro interés puede despertar ese hombre? Se lo diré. Pero siéntese, por favor. Mi padre fue Manuel Saldívar, el bandido. Llevo su mismo nombre. Todos en la frontera lo odian. Y es una vergüenza llevar su apellido. Por eso es que me hago llamar el Tejano. Usted no tiene por qué pagar lo que él hizo. Se lo prometí a mi madre. Esta moneda es mi amuleto. Ella fue testigo de mi juramento. Prometí que no descansaría hasta redimir el nombre de los Saldívar. ¿Y qué tiene que ver todo eso con Ryoki? Él conoció a mi padre. Quiero que me hable de él. Quiero saber también si los que lo acusan tienen razón. Ese hombre trae la desgracia. No lo busque. No hay nadie. Pero aquí ha estado un hombre. Mire las huellas. Pasan cosas muy raras en este pueblo. Precisamente por eso he venido. Ahora regrese a su casa. Y no olvide que nadie debe saber que soy Manuel Saldívar. Nadie lo sabrá. Pero usted tenga cuidado. Mucho cuidado. Ya deberíamos habernos largado de aquí. San José está maldito. Pero como somos muy machos, nos aguantamos hasta que los aparecidos quieran. Aunque yo voy a defenderme hasta lo último, señor comisario. Sí, porque yo nunca, sí, jamás de los jamases, le he tenido miedo a nadie. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahí, ahí! ¡Un muerto! Sí es usted. Perdone, pero lo confundí.
confundí con uno de esos aparecidos que suelen andar por el pueblo. El señor es un amigo que llegó con Néstor. Lo llaman el Tejano. Mucho gusto. Buenas noches, Tejano. Buenas noches, comisario. ¿Qué va a tomar, amigo? Como ve, de noche mi tienda se convierte en club y cantina. Naturalmente para todos los que quedamos en San José, porque ni modo de ir hasta el pueblo, ¿verdad? Aquí, mi Tejano, usted puede pedir lo que quiera. Mire, hay tequila, zorronche, whisky escocés, coñac francés, hasta champán. Muchas gracias. Pero busco a Ryoki. ¿No ha regresado? No. Iré a buscarlo. No se lo aconsejo, mi Tejano, de veras. Muchas gracias, pero quiero quitarme las ganas. Con permiso, señores. Me hubiera gustado acompañarlo, palabra. Pero ni modo de dejarlos solos. ¡No se mueva! ¿Quién es usted? Mi nombre es Roberto. Soy el hijo del comisario. ¿Por qué me viene siguiendo? ¿Quién? ¿Yo? ¡No se haga! ¡Me sigue desde la casa de Néstor! Es verdad. Perdóneme. ¿Por qué lo hace? Porque Marta es mi novia. Marta es un... ¿Y por qué no se presentó ahora que platicábamos juntos? Bueno... Es que ella no lo sabe. ¿Marta es su novia y no lo sabe? Ya comprendo. Usted la quiere y no se lo ha dicho. No crea que no he tratado de decírselo. Ella nunca me ha dado esa oportunidad. Lo que no comprendo es por qué me viene siguiendo. ¿Tiene celos de mí? Mire, amigo, en lugar de desconfiar de otros, haga su propia lucha. Si la quiere, dígaselo ya. No crea que no lo he hecho, pero ella no quiere saber nada de mí. ¿Quién será? ¿Ryokid? Es probable que ya esté de vuelta. Al fin. No es él. ¿Los conoce? No. Buenas noches, amigos. ¿Es esto San José? Sí. ¿Qué pasa con este pueblo? Parece abandonado, ¿no? Así es, señor. Aquí ya nadie vive. Ni siquiera Ryokid. ¿Ustedes lo buscan? Queremos conocer a ese hombre tan mentado. Salió de viaje. Es posible que tarde. No le hace. Nosotros lo esperaremos. Tendremos que encontrar un buen sitio para dormir, Atenógenes. Bueno, amigos, nos vemos. Buenas noches. Oye, muchacho. Quiero encargarte algo. Si ves a ese tal Ryokid, le dices que han llegado los hermanos Rivero, que vienen a matarlo. Siempre es lo mismo. Esos hombres no escarmientan. Lo buscan, lo retan y mueren. Siempre es la misma historia. Me dijeron que él era el único que vivía aquí. ¿Tú sabes dónde? Sí, en aquella casa. ¿Me acompañas? ¿Usted dice entrar en su casa? Sí. Bueno, lo acompañaré. Thank you.
Es raro que esté abierto. Él sabe muy bien que nadie se atrevería a entrar en su casa. Ni espejos. Qué raro vive este hombre. ¿Es él? Sí. Esa pintura debe ser muy vieja. Era muy joven. No. Así es, Río Kid. No es posible. Si era amigo de mi padre, debe tener más o menos la edad de Don Estor. Eso dicen. Todo mundo se extraña de cómo los demás envejecieron y él sigue siendo joven. Todo esto es muy raro. Y muy misterioso. Ahí hay una luz. Sí, por el cementerio. Ah, son los Rivero. Caray. Bonito lugar han escogido para descansar, ¿eh? Es problema suyo. Vamos, te acompañaré. Nunca pensé que después de tanto andar no íbamos a encontrar ni siquiera un mugroso hotel. Con tal de que ese maldito no se dilate. Con las ganas que le tengo. ¿Por qué no dices mejor? ¿Le tenemos? Y cuando acábenos con él, no habrá nadie más famoso que los hermanos Rivero. Y eso será pronto. Muy pronto. Yo que ustedes lo pensaría dos veces antes de meterme en un lío. ¿A poco cree que le tenemos miedo a ese tal Río Kid? Y por si no lo sabe, conmigo y con mi hermano, no hay quien pueda. Ah, así dijeron todos. Y mire nada más dónde fueron a parar. Chispas, ¿pero quién puede andar tocando por ahí? Ese es el corrido de Manuel Saldívar. ¿Es verdad? Hacía tiempo que no lo escuchaba. Voy a cantar un corrido de algo real que sucedió.
rondaba por las veredas un temible salteador, Manuel Saldívar, el hombre que estremeció la frontera, la muerte en cada pistola, la tumba en su cartuchera. Era feroz y maleante. En su tiempo no hubo gente peor. Ese corrido lo dice muy bien. De los peores asesinos, asaltaba diligencias, el oro de la región, y quitaba pertenencias a todos sin compasión. Jugador y enamorado, protegido de la suerte, era muy atravesado, platicaba con la muerte. Y maldecido Saldívar, por los pueblos que asolara, te hundirás en los infiernos, con rencor ellos gritaban. Y aquí se acaba el corrido que recuerda a tanta gente. Manuel Saldívar murió con un balazo en la frente. Muy bien, la felicito, señorita. Canta usted como los propios ángeles. Tenga. A ver, no se hagan que no van a cooperar. ¿Segurola? Y no lo hacemos por la cantada, sino por la cantadora que está muy chula. Espere. Ustedes deben haber venido hace poco, ¿verdad? No los había visto. Sí, señor. Mi hija y yo llegamos esta mañana. Pues no creo que les convenga quedarse. El pueblo está abandonado. Nomás nos quedaremos hasta el lunes. Aquí no creo que podamos ganar ni para los frijoles. Ni tanto. Esta noche voy a dar una fiesta de bienvenida para un amigo mío que acaba de regresar al pueblo. Si quieren, caigan por aquí como a las 9 de la noche, ¿eh? Gracias, señor. Aquí estaremos. Que les vaya muy bien. Atenógenes, creo que no le vamos a pasar tan mal aquí en este pueblo. Siempre y cuando aquí el señor nos invite a su fiesta. ¡Ni hablar! Aquí estaremos todos en homenaje a mi gran amigo Néstor. Ahora es su turno. Yo te ayudaré, mamá. No, yo lo haré. Déjenme hacer esto siquiera. Anoche conocí a un muchacho muy agradable. Creo que se llama Roberto. Ah. Me dijo que era su novio. ¿Qué? ¿Será posible que siga insistiendo? Ah, ¿cómo será necio? Ya le dije que conmigo no debe seguir haciéndose ilusiones. ¿Por qué no? Yo creo que la quiere bien y me parece buen muchacho. Lo es. Lo que me molesta es que me haya escogido así nomás. Cuando tenga novio, quiero ser yo la que lo escoja. ¿No le parece? Sí, si usted lo dice. Es inútil. Las mujeres siempre se salen con la suya. Ya me convenció y tendré que ir a la fiesta. Usted vendrá con nosotros, ¿verdad, Tejano? Yo no quisiera. Ah, no me diga nada. Será una fiesta todo dar. ¡Ojo! ¡Punta, Juan! ¡Juanito! ¡Punta! ¡Ojo! ¡El Luige! Galopando en su caballo, cuanto más el valentón. A patreros castigando, defendiendo a la región. Siempre al norte vigilando, se conoce por el don. Porque siempre va cantando cuando llega la ocasión. Ay, 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 qué vacilón. Qué vacilón con cuanto más el balón. Ay, 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 qué vacilón. Qué vacilón con cuanto más el valentón. Tiene el pulso tan certero, cuanto más el valentón. Con revólver es tan bueno que una vez a un ladrón, apuntándole sin verlo, en un sobre le mandó 4 balas por correo y le atinó en el corazón. Ay, 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 ay,
qué vacilón, qué vacilón, buen don, don Valentón. Ay, 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 qué vacilón, qué vacilón, con don, don Valentón. Otra vez unos cuatreros se fugaron de prisión. Cuando más andaba lejos y la fuga divino, como no llegaba a tiempo, sobre el cuatro se paró. ¿Qué pasó, no estés onceando, te dijeron caballo, no burro. Y absorbiendo todo el viento, por asfixia los mató. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Con buen don Marcel Magaón! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Con buen don Marcel Valentón! Para que el llanero muera no se ha hecho el proyectil. En terribles balaceras nunca lo han podido herir, porque su vista es tan buena que las balas deben ir, y nomás las cabecea mientras él se echa a reír. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Con cuanto más el Valentón! ¡Ton, ton! ¿Qué les parecieron los taquitos que les mandé con Juancho? Muy sabrosos. Siéntese, por gracias. Favor. Amalia, si tu marido te lo permite, ¿te atreverías a bailar una pieza con este viudo? Puedes hacerlo. Total, ya no me la podrás quitar como eran tus deseos cuando muchacho. Ay, Cristóbal, eso fue hace mucho tiempo. Cuando tú te equivocaste y lo preferías a él. Nunca te lo perdonaré, Amalia. Vamos, muchacho. ¿A usted no le gustaría bailar? Claro que sí. ¿Qué esperas, Roberto? Sácala. Sí, sí, sí. ¿Bailamos? Está bien, pero que conste que lo hago por usted. Cada vez me cae usted mejor. Mire nomás que ahora haciéndola de cupido. Está bien, Amalia. No dejes que Néstor cometa esa locura. Yo haré lo posible por convencerlo, pero me va a costar mucho trabajo. Si vieras cómo lo odia. Créeme que lo comprendo. ¿Por qué me tratas así, Marta? Porque tú te lo has ganado. ¿Qué es eso de andar diciendo que soy tu novia? Es que lo deseo tanto. Pues para que lo sepas, yo no. Voy a aprovechar para tomar un poco de aire. ¿A dónde irá Néstor? Voy a alcanzarlo. Néstor. ¿A dónde vas, Néstor? Nada más quería dar un paseo. Pero si la fiesta se ha hecho en tu honor, Néstor. ¡Algo muy importante! No, si no les voy a platicar ninguna de mis numerosas aventuras y correrías por el mundo. Bueno, ahora que si ustedes quieren. Está bien, hombre, ya. Les tengo reservada una sorpresota. Estos artistas están de paso por el pueblo y les he pedido que nos vengan a alegrar con sus canciones. Ustedes, muchachos, me hacen el favor de acompañarla, ¿eh? Seguro, sí. ¡Señorita, éntrele a la cantada! Muchachos, el corrido de Manuel Saldívar.
Toca con ellos, papá. Voy a cantar un corrido de algo real que sucedió. Rondaba por las veredas un temible salteador, Manuel Saldívar, el hombre que estremeció la frontera. La muerte en cada pistola, la tumba en su cartuchera. Era feroz y maleante y salteador de caminos. Era un tipo denigrante de los peores. Perdona, pero debo decirle algo. Asaltaba diligencia. No lo haga, o todos sabrán que usted es su hijo. Gracias por recordármelo. Y quitaba pertenencias a todos sin compasión. Jugador y enamorado, protegido de la suerte, era muy atravesado, platicaba con la muerte. Y maldecido Saldívar, por los pueblos que asolara, te hundirás en los infiernos, con rencor ellos gritaban. Y aquí se acaba el corrido que recuerda a tanta gente. Manuel Saldívar murió con un balazo en la frente. ¡Eres muy chula, preciosa! ¡Nada más que pelo! ¡Y qué trompita! ¡Déjela! ¿Y quién te llamó? ¡No! ¡No te lo gires! ¡No! ¡Acuérdate lo que venimos! Es que arreglaremos cuentas después, cuando hayamos acabado con el que buscamos. Señores, yo y mi hermano les pedimos perdón por lo que pasó. De verdad lo sintemos. Paz, paz, salud y bienestar social, ¿eh? Tomen, tomen, pasen, pasen por acá. Buenas noches. Mi nombre es Río. Sé que usted me anda buscando. ¿Cómo lo sabe? Yo sé muchas cosas, Manuel. ¿También sabe mi nombre? ¿No le dijeron que conocía a su padre? Sí. Por eso he venido. Quiero que me hable de él. Es usted exactamente igual a él. No, no se ofenda. Me refiero al parecido físico. En otro sentido, son ustedes el día y la noche. Eso quiere decir que lo que dicen de él es cierto. No exageran. Yo puedo asegurárselo. Siento tener que decírselo, pero jamás conocí a una persona que no lo odiara. Y con razón. Pero ¿usted cómo lo conoció? Es demasiado joven. Se equivoca. No lo soy. Simplemente lo parezco. ¡Venga! ¿No me va a decir que les tiene miedo? No. Claro que no. Pero no quiero que me interrumpan ahora. Ya me encargaré de ellos más tarde. Bonita muchacha. ¿Verdad, Manuel? Sí. Muy bonita.
Juega. Águila. Chihuahua, qué mala suerte. Pero tú me ayudarás, ¿verdad? En eso quedamos. Ni modo. Seguramente usted querrá saber por qué mato a los más peligrosos asesinos. Se lo voy a decir, y usted comprenderá por qué, en cierto modo, hacemos lo mismo. Con la diferencia de que yo los mato porque son muy hábiles con los revólveres. Y usted, en cambio, defiende el bien y la justicia. ¿No es lo mismo? No, claro que no. Usted tiene un noble propósito, Manuel. Reivindicar el apellido de su familia. Hace bien. Espero que con esta explicación quedará conforme y seamos buenos amigos. Adiós. Espere, quiero des... Gracias por tu fiesta, Juancho. Momentos como este son los que hacen olvidar muchas amarguras. Hombre, Néstor, no digas eso. Siempre a tus órdenes. Bueno, señoras, vámonos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, Juancho, por invitarme a su fiesta. Lo pasé muy bien. Ah, para mí ha sido un placer, mi tejanazo. Los amigos de mis amigos nunca dejarán de ser mis amigos. Muchas gracias. Buenas noches, tejano. Muchas gracias por su ayuda. De veras, muchas gracias. No hay de qué. Buenas noches. Buenas noches. Ya ve, mijo. Y usted que pensaba que no era su amigo, ¿eh? Espérame, papá. Iré a buscar un poco de agua. mi hermano irá por el agua, preciosa. No se moleste. Yo puedo ir. No, ¿por qué? Una muchacha tan linda merece todas las atenciones. ¿Qué pasa, Carmen? No se meta, abuelo. Eso no es cosa tuya. ¡Hija! ¿Qué quieren estos hombres? ¡Yo más a tu muchacha! ¡No! ¡Ahí estará más cómodo, abuelo! ¡Tú te vienes conmigo! ¡Déjenlo! ¿Es él? El mismo. ¿Me buscaban? Aquí estoy. Sea lo que vienen, pero quiero que sean ustedes quienes lo digan. ¿Para qué soy bueno? Apártese, Carmen, por favor. Dicen que usted es el tirador más rápido de la frontera. Y que lo mate, pues será más, ¿no? ¿Y ustedes creen que podrán? Somos dos. Por más rápido que sea, al menos uno le atinará. ¡Inténtenlo! ¿Lo han herido? No creo que sea nada grave. Pero ahí está la herida. No comprendo cómo no sangra. Ya le dije que no es de cuidado. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mí. No es necesario que lo haga. Soy yo quien tiene que darle las gracias por haberme permitido conocerla. Espero que volvamos a vernos. Yo también lo espero. Hasta pronto. Hija, ¿quién era ese hombre? No lo sé, pero nunca vi otro como él. Quédate aquí, papá. Tendré que ir a avisar lo que pasó. Estoy muy enojada con usted. ¿Qué es eso de hacerme bailar con Roberto y pedirle que me acompañara? No lo regañes, Marta. Él lo hizo porque le dio lástima al muchacho, ¿verdad? Es cierto. Está muy enamorado de usted. Pues yo no. Y mientras menos traten de hacérmelo ver, será mejor para todos. Bueno, creo que mejor, en lugar de discutir, nos debemos ir a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Necesito que me ayuden. Han matado a dos hombres. ¿A quiénes? A esos recién llegados que estuvieron en la fiesta. ¿Los Rivero? ¿Usted vio quién lo hizo? Sí,
Pero no pude evitarlo. Ellos lo hubieran matado. A eso vinieron. Me atacaron y él me defendió. Gnocchi, ¿ya regresó? Nos veremos las caras. No, don Néstor, sería una locura. Yo ya sabía de su regreso. Hablé con él esta noche. ¿Y por qué no me lo dijo? ¡Déjeme! Ustedes deténganlo, no tendría oportunidad. Es verdad. Nunca había nadie tan rápido con la pistola. Hasta las balas no parecen hacerle efecto. Lo mismo vi cuando lo herían y nada. Tiene que prometerme que al menos por esta noche no hará nada. Néstor, hazlo por nosotros, te lo pido. Por favor, papá. Está bien. No haré nada por esta noche. Vamos. ¿A dónde va? Habrá que enterrarlos, ¿no cree? Bueno, muchachos, que Dios les perdone sus pecados, que descansen en paz. Vámonos. ¿Qué piensa hacer? Quedarme. Temo que algo pueda suceder. Yo lo acompaño. No, tu padre lo notaría. Debes irte con él. No puedo dejarlo aquí. Hazme caso, así me ayudarás más. Bueno, creo que ahora tampoco podremos acusar a Gnocchi. Volvió a actuar en defensa propia. Buenas noches. Buenas noches. No nos queda más remedio que irnos a dormir. No debí dejarlo solo. ¿Qué estás diciendo? El tejano se quedó en el cementerio. Sospecha que pueda pasar algo. Será mejor que regrese. Yo te acompaño. ¡Tejano! 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 ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué pasó? No sé. Oí un ruido raro, como aletear. Luego algo enorme me cayó encima. Creo que no pudieron llegar más a tiempo. Miren. Se han llevado los cadáveres. ¿Quién pudo haber sido? Eso se lo preguntaremos a él. Vamos. La noche que regreso. Con que usted mató a esos hombres, ¿eh? ¿Qué otra cosa podía hacer? Ellos vinieron a retarme, usted lo sabe bien. Querían acabar conmigo. Y si alguno de ustedes lo duda, puede preguntarle a esa muchacha. Ella les dirá que no miento. Todo eso está muy bien. Pero dígame, ¿por qué desaparecen los cadáveres de sus víctimas? ¿Qué pasa, Manuel? Me molesta mucho que la gente se entrometa en mi vida. Y mucho más usted. ¿Por qué? Usted sabe por qué lo digo. Hable. Dígalo todo. ¡No, Manuel! No compliquemos más las cosas. Vámonos. Ya nada tenemos que hacer aquí. Usted puede venir cuando quiera, comisario.
pero le prevengo que no permitiré que nadie se meta en mi vida. ¿Ha entendido? Nadie. Comprendo. No lo sentí llegar. Debí haberlo visto en el espejo. Los espejos también suelen ser discretos, señorita. ¿Quién anda ahí? Hija, ¿dónde estás? Aquí, papá. ¿Con quién hablabas? ¿Con nadie? Me pareció oírte hablar. Qué extraño. Siento algo raro en el aire. Como si algo malo y terrible nos amenazara. Vamos, hija. No comprendo qué has podido estar haciendo aquí a estas horas. Nada malo, papá. No tenía sueño y quise caminar un rato. Mañana. Por la noche. No lo olvides. Te estaré esperando. Quedamos en que vendría por ti, ¿recuerdas? Anoche aceptaste salir conmigo. Sí, pero le prometí a él acompañarlo al pueblo. Un momento. Claro, ¿a poco ya se le olvidó? Sí, es verdad. Podrán acusarlo de nada. Yo declararé a su favor. Él los mató cuando me atacaron. Hablas con mucho entusiasmo de ese hombre, hija. Lo conocemos muy poco para confiar en él. Eso dirás tú, papá. Pero yo sé muy bien que no hay otro como él. Tiene usted razón. Él es muy distinto a nosotros. De todos modos, no quiero que hables así, hija. No me gusta nada lo que está pasando. Mañana nos iremos de aquí. Tienen razón los que dicen que este lugar está maldito. ¿Por qué dice usted eso? Anoche tuve un extraño presentimiento. Me pareció que alguien estaba con nosotros. Alguien que no es bueno y que nos puede hacer daño. No hables así, papá.
Él no es lo que tú piensas. ¿Eso quiere decir que usted lo volvió a ver anoche? No. No, no es cierto. Creo que es una buena idea que se vaya del pueblo, don Beto. Y cuanto antes lo pueda hacer, mejor. Pero antes de mañana no podremos irnos. ¿Es que algo la retiene aquí esta noche? Ven, papá. Es hora de comer. Adiós. Me preocupa esa muchacha, Marta. Mintió cuando dijo que no vio anoche a Río Kid. Sí, eso mismo me pareció a mí. La veo muy extraña. Parece que ese hombre la ha impresionado mucho. Y tanto que estoy seguro que lo volverá a ver esta noche. Ella misma, sin darse cuenta, nos lo dio a entender. Habrá que vigilarla. Solitario, me voy a la cama. No debí quedarme. Tal vez hubiera sido más prudente que me quedara a vigilar a esa muchacha. Piensa que también debemos cuidar a papá. Nosotras no podríamos evitar que él fuera a buscar a Río Kid. Sí, también eso es verdad. Salió. Ahora sí me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, hijita. Buenas noches, papá. Que descanse, Tejano. Buenas noches. Llegué a pensar que iba a quedarse toda la noche jugando solitario. Hay algo que me preocupa en él. Lo veo demasiado calmado. Es posible que se haya dado cuenta que lo que pretendía hacer es una locura. No lo creo. Lo vi muy sospechoso. Hágame el favor, trate de ver si se ha acostado. Se ha marchado. Se lo dije, quiso engañarnos. Trataré de llegar antes que sea demasiado tarde. Manuel. Lo mandaste, aquí estoy. Hará siempre lo que te digo. Sí. ¿Por qué? Porque te amo y tú eres mi dueño. Tú lo has querido. Ve, recibe el beso de la muerte. ¡Déjala, Río Kid! ¡Llegó tu hora! ¡Defiéndete porque voy a matarte!
ocurrió aquí? ¡No, no! ¡Detente! Caminando con mis balas en el cuerpo. No, tengo miedo, mucho miedo. Dígame qué pasó. ¿Quién es usted? No lo conozco y yo no lo he visto jamás. Pobre Néstor. ¿Qué le habrá pasado? Seguramente algo tan terrible que lo hizo perder el juicio. ¿Terrible? Terrible lo que me pasó una vez a mí en la frontera. Resulta ¿Ya vas a empezar con tus mentiras? Pero, hombre, si yo siempre digo la verdad. Está bien, está bien. Comprendo que no es momento para chistes. La mera verdad, no sé qué esperamos para largarnos de este maldito pueblo. ¿Por qué dices cosas que no sientes? Tú no te irás, como tampoco nosotros. Aquí nacimos y de todos modos queremos este lugar. Y tienen la obligación de quedarse a luchar hasta conseguir que San José vuelva a ser lo que fue. Sí, señor. ¿Qué más quisiéramos? ¿Pero qué podemos hacer? ¡Carmen! ¡Hija! ¿Qué le habrá pasado a esa muchacha? No sé, anoche decidí vigilarla, pero lo de don Néstor me lo impidió. ¡Carmen! ¿No han visto ustedes a mi hija? Yo soy el comisario. Vamos, siéntese. A ver, explíquese. ¿Qué pasó? Esta mañana cuando desperté, no estaba. La busqué en todas partes, pero fue inútil. Ustedes tienen que ayudarme. ¿Verdad que me ayudarán? Trate de calmarse. Ahora mismo iremos a buscarla y espero que podamos dar con ella. ¿De veras? ¿Cuánto se los agradezco, señores? Vayan pronto y quiera Dios que tengan suerte. Trate de calmarlo. Sí. Cálmese, cálmese, amigo. No tenga cuidado. El tejano lo arreglará todo. Vamos, tejano. Usted sabe más de lo que dice. ¿Por qué no nos cuenta todo de una vez? Primero tengo que estar seguro. Pero hágame un favor. Cite a toda la gente esta noche aquí en la tienda y que no falte nadie. Déjalo por mi cuenta, yo sé lo que hago. Ojalá encuentre a Carmen. Hasta la noche. Hasta la noche. Yo lo vi. Yo lo vi. Tenía las balas en el cuerpo. Yo lo maté y seguía caminando. Seguía caminando. Maté. Te hará bien. ¡No! Ustedes quieren hacerme daño para que yo no se lo diga a nadie. Pero lo juro que lo vi. Caminaba y estaba muerto. Estaba muerto. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Quiero estar solo. Estaba muerto. Estaba muerto. Yo lo vi. Estaba muerto. Y caminaba. Caminaba. Roberto, ¿qué haces aquí? ¿Te esperaba? Supe lo que le pasó a tu papá y vengo para ver si puedo serles útil en algo. Te lo agradezco. Pero no creo que puedas hacer nada por nosotros. Ah, comprendo. Para eso está él, ¿verdad? Si has venido para insultarme, será mejor que te vayas. ¿Por qué no me lo dices de una vez? Tú lo quieres, ¿no es eso? ¡Habla! ¿A poco crees que no me doy cuenta? Ese hombre se ha estado burlando de mí, haciéndome creer que me ayudaba. Pero esta noche en la reunión, tendrá que oírme. Tú no dirás nada. Pues no sé cómo podrás evitarlo. Va. Carmen, ¿eres tú? Sí, soy yo, padre. Gracias a Dios que nada te ha pasado. Pero tienes que decírmelo. ¿Por qué te fuiste, hija? Estás bien, ¿verdad? No.
No sabes cómo te busqué. Todos me ayudaron, pero no pudimos dar contigo. ¿Dónde has estado? Padre, vine nada más a decirte que ya no debes preocuparte por mí. Soy feliz. Ahora sí. Para siempre. ¡Hija, no te vayas! Debo hacerlo. Estar ahí cuando él venga en mi busca. Adiós, papá. Volverás. Nunca más. ¡Hija! ¡Hija! ¡Por favor! Si sigues bebiendo así, no podrás ayudarnos mucho. ¿Tú qué? ¿De verdad crees que ese tipo arreglará las cosas? Forma de salvar tu alma. Perdóname. ¿Viniéramos todos? ¿O es que no debo interesarme por lo que pasa en mi pueblo? Está bien. Creo que tiene usted razón. Amigos, he descubierto algunas cosas que explican las desgracias que ha sufrido San José. Pues usted dirá, tejano. Aquí estamos para escucharlas. No te perdonaré si le buscas pleito. Ahora más que nunca debemos confiar en él. Por ahora prefiero no decirles nada. Solo que haré algo que permita a este pueblo ser lo que fue. ¡Ay! ¡Levántese! Aquí está el que dice que va a salvar al pueblo y a encontrar a su hija. Pero no lo hará porque es un cobarde. Mírenlo. Lo insultan y se queda quieto. ¡Cobarde! A ver si ahora se anima. ¡Ande, don Beto! Cante el corrido de Manuel Saldívar. ¿Ya se le olvidó? ¿Que no se acuerda que una vez salvé a su hija? ¡Cante, don Beto! Era feroz y maleante y salteador de caminos. Era un tipo denigrante de los peores asesinos. Qué bien pintó el autor de este corrido al asesino más asqueroso que he conocido. No exageró cuando dice... ¡Cante, don Beto! Y maldecido Saldívar por los pueblos que asolara, te hundirás en los infiernos con rencor. Ellos gritaban. Pues si ustedes no lo saben, les diré que yo conocí a ese canalla. Pero aunque ustedes no lo crean, hay alguien peor que él.
Manuel Saldívar al menos era un valiente. Pero su hijo... su hijo es un vil cobarde. Les presento al hijo de Manuel Saldívar. Manuel, no deje que hable así de usted. Y este era el hombre en quien tú confiabas. El que nos iba a salvar a todos. Al que tú querías. Mira nada más. Ni siquiera su apellido puede ofrecerte porque es el más infame que he conocido. Marta, yo quisiera pedirle que... Tenías razón, Roberto. Me equivoqué. Llévame a casa, por favor. Vámonos, don Bernardo. Aquí ya no hay nada que hacer. Que alguien le dé una copa. Quiero que brinde conmigo. Con el hombre que mató a su padre. Al miserable asesino Manuel Saldívar. Tómala. Tómala. Ahora brinda conmigo. Bebe. ¡Brinda! Nunca vi a nadie querer más a su vida. Comisario, ese hombre debe estarme esperando afuera. No me deje solo. Usted tiene que... es su deber. No puede dejar que asesinen a un hombre. Está bien. Lo acompañaré hasta casa de Néstor. No, yo ya no puedo ir ahí. Al menos por esta noche. Permítame que duerme en la comisaría. Sí. Será un buen lugar para un agente como usted. Un inmundo calabozo. ¡Vamos! Esperando para matarme. ¡Vamos! Nada más es por esta noche. Cierre bien, comisario. Podría aprovechar cualquier oportunidad. No se preocupe. Yo me quedaré vigilando. De día. Lárguese. Y si no lo volvemos a ver por aquí, será mejor para usted. ¿A qué ha venido? A entregarle su medalla. Y a rogar como usted. ¿Por qué? ¿Por qué prometió tanto si no iba a poder cumplir? Es que usted no comprende.
Río es un ser sobrehumano. Nunca hubiera podido con él. Eso debió pensarlo. Mejor que deje de andar siguiéndola, ¿me entiende? Vámonos. Amigo, no se quede aquí. Solo ganará que lo sigan humillando. No, eso se acabó. Ahora Ryoki responderá por todos sus insultos. ¿Cómo? ¿Piensa ir a buscarlo? Ahora mismo. Ya decía yo que este hombre no es lo que aparentaba. Corre y avísele a toda la gente que el decano no es ningún cobarde. Yo le voy a decir a Marta. ¡Aquí estoy! ¿Qué esperas? ¡Vengo a matarte! Aquí estoy, hijo de asesino. ¿Qué esperas? ¿Has vuelto a tener miedo? Antes quiero que sepan todos quién eres. ¿Saben ustedes por qué se arruinó este pueblo? Porque él trajo la desgracia. Es un vampiro. Ha vivido tantos años gracias a la sangre de sus víctimas. De ellas heredó su rapidez con la pistola. Por eso siempre escogió a los más hábiles. ¿Alguno de ustedes va a creer lo que dice este loco? Porque está loco. Anoche no acepté su reto porque no tenía ninguna oportunidad contra él. Mis balas no podían hacerle nada. Ahora probaré que siempre peleó con ventaja. Porque no podía ser muerto. ¡Basta! ¡Basta ya! Defiéndete, Manuel. Defiéndete porque te vas a morir. ¿Qué esperas? Thank you.
podía acabar con él. Fundí la medalla que me regalaste. Ella me protegió y libró a San José de la maldición del vampiro. Perdóname, Manuel. Perdónanos a todos. ¿Qué pasa aquí? Néstor, ¿estás bien? Nunca me he sentido mejor. Néstor. ¡Miren! Ya ve, tejano. Este pueblo volverá a ser lo que era. Y todo se lo debemos a usted. ¿Cómo podíamos pagarle todo lo que hizo por nosotros? Olvidando lo que les hizo mi padre. Por eso lucho y no descansaré hasta que nuestro nombre quede limpio. Me equivoqué, tejano. Perdóneme. Que sean ustedes muy felices. Ella siempre te quiso, pero pues, ¿qué podías tú hacer? Así son las mujeres. Señora. Adiós.